Hola, hola, soy Karina de Mamón Petit Gruton. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy acá les voy a traer una receta que es muy importante porque los domingos en Argentina tenemos costumbre de hacer asados entre amigos y familiares y a veces calculas un poquito medio mal las cantidades. Esto fue lo que nos pasó en el primer asado. Bueno, somos novatos, todavía no tenemos mucho de las cantidades, así que compramos un poquito de más. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta carne que sobró? Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es frizarlo porque no sabemos cuándo lo vamos a terminar consumiendo, porque después del asado estás medio confiada, no tenés ganas de cocinar inmediatamente y por ahí el día siguiente, el lunes, tenés mucho trabajo, bueno, y así, y pasó una semana. Entonces, lo primero que hay que hacer es congelarlo. Una vez que decidiste qué vas a hacer, acá te voy a traer dos recetas. Sí, este video tiene un bonus, tiene dos recetas de qué hacer con el resto del asado del domingo. Antes de ir a ver las recetas, no se olviden de, ni te tengo que decir, suscribirte a mi canal de YouTube, así no te perdes ni un video. Ahora, dicho todo esto, vayamos a ver estas dos recetas. Una olla grande, vamos a dorar unos dientes de ajo. Vamos a crear una cebolla cortada en tiritas. La vamos a saltear un poco hasta que estén un poco sudados. Ahí vamos a agregar morrón cortado. Un morrón rojo, usted puede usar el color que quieras. El rojo es más llamativo y me gusta mucho más. Le vamos a agregar salsa de soja, un poquito de hierbas aromáticas, las que vos quieras, y dos laureles. Lo vamos a mezclar bien. Y ahí vamos a agregar sal y pimientas a gusto. Vamos a volver a mezclar y cocinar durante 5 minutitos. Ahí vamos a agregar todos los pedazos de carne que queremos. Yo dividí lo que sobró en dos partes. Una parte lo hice para esta receta, la otra parte para la otra receta. La parte de grasa no hace falta sacar porque después se saca muy fácilmente cuando ya está cocida. Una vez agregado, la vamos a mezclar bien. Y le vamos a agregar más o menos 2-3 tazas de agua. Tiene que cubrir por completo a la preparación. Ahí le agregué un cubito de caldo casero que hice, que la receta está en otro video. Lo vuelvo a revolver un poquito y tapo con una tapa. Voy a cocinar más o menos durante una hora y media, 2 horas. Puedes usar olla a presión para que sea más rápido. Una vez que está bien cocido, el jugo ya está bien concentrado. Ahí voy a empezar con la ayuda de 2 tenedores a desmecharlos. Este es el mejor momento para eliminar toda la parte de la piel dura que no fue fácil de cocinar, esa la podemos tirar en este momento. Una vez que está bien desmechado, van a ver que se fue absorbiendo también el caldo. Ahí vamos a agregar 2 a 3 huevos picados. Para hacer empanada yo usé las que son hojaldradas o usa la que vos quieras. Lo rellenás bastante bien, es importante ponerle mucho relleno. Acuérdense, el relleno es la felicidad. La vamos a cerrar y hacemos el repurgue que vos prefieras. O lo puedes poner en una placa antiadherente y le pasas con un pincel un poquito de huevo. Si querés que sea bien amarillito, puedes esperar que se seque y volver a pasar una vez más. Lo cocinamos en el horno a 180 grados durante unos 20 minutos. Quedan increíbles. Vamos a arrancar la segunda receta haciendo una salsa de tomate caseras. En una placa le pongo bastante aceite de oliva y le voy a colocar tomate pelita cortado por la mitad. Todo la parte de medio mirando para arriba. Le voy a espolvorear con un poquito de ajo picado, la cantidad que vos quieras. Y también hierbas aromáticas, tomillo, romero, lo que vos quieras. Le puedes poner también una pizca de sal y un poquito de pimienta. La vas a rociar con un poquito más de aceite de oliva. La vas a cocinar al horno bajo a 160 durante más o menos una hora. Mientras se va haciendo la salsa de tomate, en una olla vamos a dorar una planta de cebolla verde. La vamos a saltear un poquito hasta que largue el aroma y ahí le vamos a agregar un cebolla cortado en cubos. Uno o dos como vos quieras. La vas a revolver bien y dejamos que se sude un poquito.
Le voy a agregar una cucharada de tomate concentrado. Es una pasta de tomate concentrada que aporta mucho sabor y mucho color. Si no tenés, puedes usar tomate disecado procesado. Y en una olla a presión le puse la otra parte de la carne que sobró. Si vos no tenés olla a presión, la puedes hacer en una olla profunda y lo cocinás durante 2 o 3 horas, es casi lo mismo. Una vez que está agregado toda la carne, le voy a agregar las cebollas salteadas. Lo mezclo bien y le voy a agregar una taza de caldo o de agua. Lo voy a poner en marcha la olla a presión. Esta la había comprado de China, pero bueno, acá hay un montón en Mercado Libre. Y lo dejo el programa cocinando y me olvido de ese tema. En otra ollita chiquita voy a saltear un poquito de zucchini. ¿Por qué lo hago por separado? Porque ese zucchini lo pongo en la olla a presión, se va a hacer puré. Así que lo voy a saltear separado hasta que se cocine. Una vez que tenemos los tomates listos y todo el resto listo, lo que vamos a hacer es procesar un poco con un mini pimer algunos tomates, no todas. Así tenemos algunas como puré y algunos enteritos que quedan muy bien a la hora de comer. Yo lo hice directamente en la placa por ser vaga. Esto puedo salpicar un poquito, así que si querés lo puedes poner en un bol. Pongo las dos partes de cocciones en una olla profunda, la voy a mezclar un poquito y voy a cocinar nuevamente durante unos 10 minutos para que el sabor se unifique. La verdad es que queda con un sabor espectacular. A mí me encanta y lo hago cada vez que me sobra asado del día domingo. Para darte una idea, es ideal para acompañar arroz, polenta o pasta. En este caso vamos a acompañar con una polenta cremosa, que esta receta ya la había subido hace un montón de tiempo en un video, así que búsquenla, mírenla, que no te vas a arrepentir. Ahí le vamos a agregar estofado y los zucchini salteados. Quedan espectacular y puedes volver a invitar a toda la gente que estuvo en el asado nuevamente. Bueno, espero que haya gustado este video. Un tips a la hora de calcular carne para el día de asado es más o menos 500 gramos de carne por persona, y si tenés mucho con hueso es hasta 700-800 gramos los que comen bastante bien. Eso todavía a veces uno le suma chorizo, no le suma chorizo, bueno, eso es a gusto de pechere. De todas maneras, con estas dos recetas no se preocupen si queda carne, porque ya saben qué van a hacer con esas carnes que sobran. Así que nos vemos en el próximo asado. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Chao, chao.